Definitivamente, cuando uno tiene amigos en la casa, las cosas fluyen mucho mejor. Yo he estado encantado conversando con mis amigos Karina y Fede. ¿Te imaginas, boludo? Música ligera en merengue. Imposible. ¿Cómo imposible? Imposible. ¿No te lo imaginas? Pero es un merenguito. Pues entonces, boluda, coge el micrófono. Dale, agarrá el micrófono y vení. Vamos entonces a marcar música ligera en para cuatro, ti, maestro. Para ti, mi amor, y dice. Yo marco en cuatro y usted da la música, maestro. Vos dice. Marca, marca. Un, dos, tres, cuatro. Ahí empieza rockeado, pero coge el swing ahora. Un, dos, vaya, Karina. Merengue para Federico y dice: ella durmió al calor de las danzas. ¡Es fuerte! Yo desperté queriendo soñarla. Un poquito, mami. Algún tiempo atrás pensé en escribirle para ti, mi amor, que nunca soñé. La trampa del amor. ¡Es merengue, decirle, boludo! ¡Ya que el amor! ¡Hey! ¡No es música ligera! ¡Nada nos brinda! ¡Nada más queda! ¡Música ligera! ¡Esa! ¡Hola! ¡Nada nos brinda! Nada más queda. Yo te voy a decir una cosa, se oye mejor en merengue. En merengue se oye mejor y si lo bachateamos no te digo. Che, boludo. Yo no tengo nada contra el merengue, pero. ¿Y habías imaginado? Música ligera. ¿Qué? Óyela, óyela. Va, va, va. Dice eso. Mira, bachata ahora. ¿Te has imaginado en algún momento música ligera en bachata y en merengue? Imposible. ¿Estás sorprendido entonces? Vamos a mandar esto para la Argentina. Cerati tiene que estarse revolcando. Karina.